Muy buenas a todos amigos de YouTube, hoy les traigo la tercera parte de nuestra casa moderna de cuarzo. Bueno, comenzamos. Nos metemos en la casa y agarramos nuestra antorcha para comenzar a iluminar la casa. Podemos colocarla en cualquier parte, lo importante es que esté iluminada. Que queda así. Nos ponemos aquí, en cualquier lugar. Ponemos nuestra cerca de ladrillos de Nether y la ponemos así. Ponemos nuestras linternas de mar en las puntas de las cercas. Nos vamos aquí a la cocina. Agarramos el horno, la mesa de crafteo, la bigornia o yunque, el pistón, bloque de redstone y la tarta. Entonces ponemos nuestros hornos aquí, la mesa de crafteo y nuestro yunque. Rompemos dos bloques, ponemos el bloque de redstone, el pistón y se para hacer una mesa. Y ponemos nuestro pastel. Nos vamos por aquí, agarramos la vara del Nether, del End. Agarramos el hilo. Agarramos el pistón, la tarta y el bloque de redstone. Ponemos una alfombra marrón. Ajá. Ponemos nuestras varas aquí. Ajá. Cuatro. Ponemos un hilo aquí, un hilo aquí, un hilo aquí y un hilo aquí. Agarramos la alfombra marrón y la vamos poniendo arriba de las varas. Aquí este espacio que dejamos, rompemos dos bloques, ponemos el bloque de redstone, el pistón y ofrecer nuestra torta aquí. Agarramos la escalera del cuarzo, ponemos una aquí y una aquí. Agarramos una alfombra roja, digo negra y blanca. Ajá. Se rompió. Ajá. Entonces comenzamos a ponerle alfombras a nuestra cocina. Vamos poniéndolas así, las alfombras, y le ponemos blanco. Tac, tac, tac. Que queden como ajedrez. Que quede así. Ponemos por aquí. Perdón, blanco aquí. Que quede una parte, la cocina así. Nos vamos por esta parte. Agarramos los chulkers de cualquier color. Yo en este caso utilizaré estos colores. Nuestras camas de cualquier color, pero yo utilizaré estos. Vamos de aquí, aquí, en ambos lados. Ponemos nuestras camas para dormir, obviamente. Una aquí y aquí. Nos vamos en esta parte. Agarramos cualquier bloque, agarramos una maceta y cualquier modelo de flor. Ponemos aquí cuatro bloques. Ponemos unas macetas y nuestras flores. Agarramos la antorcha de redstone y la ponemos a los lados. Que quede así. Nos vamos aquí como para la sala. Agarramos nuestra escalera de cuarzo, el estante, cualquier bloque.
hacemos aquí, cerramos, ponemos así, ponemos nuestras escaleras aquí, aquí y cerramos. Ponemos nuestro bloque aquí y ponemos dos estantes para que las personas que van a sentar puedan leer. Ajá. Agarramos ahora el panel de cristal negro, la lana negra, el cuadro, el estante negro, el tinte gris, la vara de en y la lana negra, digo la alfombra negra y esta escalera de cuarzo. Ajá. Agarramos aquí el panel de cristal negro, ponemos doble, altura 4, y en el 3 y 4 de vidrio ponemos vidrios así, que quede así esta forma. Ponemos nuestro cuadro que quede esta imagen, que es muy bonita. Dejamos dos espacios y aquí ponemos una vara. Dejamos dos espacios y ponemos nuestra vara. Ajá. Ponemos nuestras lanas negras aquí. Nos vamos a la mesa de crafteo y crafteamos este estandarte. Ponemos un estandarte negro aquí, un tinte gris aquí y obtendremos este estandarte. Lo ponemos aquí. Que parecerá como bocinas. Agarramos la escala de cuarzo y ponemos aquí como asientos. Aquí. Ajá. Ponemos nuestra alfombra negra. Y así quedaría esta parte de la televisión. Aquí tenemos nuestra habitación, nuestra parte de la cocina con su mesa para comer. Una parte aquí para ver el horizonte. Nada. Aquí la sala para leer. Ajá. Agarramos la lana, digo la alfombra azul, y la ponemos aquí, que donde entremos puedes limpiarnos los pies. Y aquí. Ajá. Y así quedaría nuestra casa decorada y lista para podernos vivir ahí para siempre. Este fue todo mi video y todas las partes que he subido en mi canal. Suscríbanse, activen la campanita para que lean todos mis videos. Si tienen una propuesta para mi canal, lo dejen en la cajita de comentarios para ver si lo puedo también agregar a mi canal. Denle like y chao, chao.